La, la imagen desde fuera o la visión que hemos tenido desde fuera es un señor llamado Gabilondo, intenta hacer su campaña. Yo puedo no coincidir, de hecho no coincido ideológicamente con Gabilondo, pero Gabilondo ni es una persona maleducada, ni es una persona que falta al respeto, ni es una persona que se dedique a lanzar insultos, no lo ha hecho nunca como para hacerlo en estos momentos. De pronto aparece en escena todo el gabinete de Pedro Sánchez más Pedro Sánchez. Cambian la campaña, empiezan a insultar a todo el mundo, todos nos hemos convertido en fascistas, todos somos idiotas porque no juramos los principios del marxismo y ellos no hacen más que seguir a un señor llamado Pablo Iglesias. Acaban un desastre y le cortan la cabeza, bueno, aparte a vosotros dos, le cortan la cabeza a José Manuel Franco y a Gabilondo. Yo no entiendo nada. Bueno, yo creo que se entiende todo, querido Carlos. Este hombre nunca asume responsabilidades. ¿Vale? Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero creo que es el principio del fin, del fin de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Hombre, en Madrid no somos cuatro gatos, que somos también cuatro gatos, por llamarnos gatos. Yo no nací en Madrid. Isabel Díaz Ayuso no ha nacido en Madrid, Álvaro del Manzano no ha nacido en Madrid y hemos tenido y, ten y tienen responsabilidades altas. Cuéntame dónde está eso en el País Vasco o en Cataluña, excepto Montilla. Nah, vamos a ver o en Andalucía. Nah, vamos a ver. Este es un país, Madrid es una zona, la capital de España que está creciendo dentro de las dificultades más que el resto de las comunidades autónomas y naturalmente la gente no es tonta y luego esta señora que dirán lo que digan han dicho de ella lo que no están los escritos que no sé mm. ¿Eh? de Ayuso es, de Isabel qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso intentar conectar la defensa de la sanidad con la defensa de la economía eso es lo único que ha hecho y se ha ganado toda la partida mira yo vivo en el centro el Madrid más clásico en una calle que viene bien a mi, a mi condición que se llama humilladero vale entonces voy, voy todos los días o salgo casi todos los días a tomarme una caña estas cosas que luego vienen eh, esta Señora, que es la vicepresidenta del gobierno, a echarnos la culpa de no se sabe qué. Yo no he visto a un fascista aquí desde que se hizo la primera comunión. Caray, no es verdad. Madrid no es para nada. Ha votado masivamente a esta señora. Ha ganado en todos los distritos. Cosa que no había conseguido nadie. Por lo tanto, un respeto, ¿no? Un respeto democrático. Y no decir, verberechos no, berberechos, no sé, váyase usted, lo diré científicamente, váyase usted a la mierda. ¿vale? Entonces, lo que no quieren asumir es esa responsabilidad, pero lo van a tener que asumir, creo yo. ¿Qué pasa? Meter en El gobierno a una persona como Pablo Iglesias es muy grave. Una persona que solo se dedica a enredar. Que solo se ha dedicado a insultar al rey, que ha insultado a los jueces, que ha insultado a muchos periodistas muy apreciados, que ha insultado a, a todo Dios. Vamos a ver. Y luego llega aquí, entra en la campaña y arrastra en esa campaña completamente loca al Partido Socialista. Y luego le echan la culpa a Babilonia. Pues no. Y a mí, y al, <risa> <risa> ya, ya, y al pobre ya, de Nicolás Redondo que ni vota aquí, ni... sí vive aquí, pero no vota aquí, porque él sigue votando en, en el País yo, Vasco. Joaquín, yo te he escuchado a ti. Eh...